El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen María, en esta visita del ángel, se celebra 9 meses antes de la Navidad, del 25 de marzo al 25 de diciembre, son 9 meses. El tiempo que cronológicamente dura un embarazo. El Evangelio de San Lucas nos narra este acontecimiento de cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, desposada con José. Todo lo describe el Evangelio de San Lucas. Así como el libro del Apocalipsis nos habla de el arcángel San Miguel, que entabló la batalla para acabar con aquel dragón que quería acabar con el niño que estaba por nacer. La primera lectura nos describe esta escena. El arcángel vence al demonio y no hay quien acabe con él. Esta es como una referencia también a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que aparentemente todo había terminado con su muerte, que el mal había vencido, pero bien que nos hace ver que el mal no vence jamás, nunca vence. Desde que Jesucristo ha venido a nosotros, el mal, el demonio ya no tiene poder. ¿Sí? Dios ha dado el poder al hombre para defenderse de él. Por eso Jesús nos dirá siempre: «Todo el que cree en mí tiene vida eterna». ¿Sí? El que camina por la luz no cae porque ve bien para caminar. En cambio, el que camina por las tinieblas muy fácil cae. Entonces, hay una gran responsabilidad ahora para el hombre de aceptar o no aceptar la salvación que Dios nos ha enviado por medio de su Hijo. Entonces, María es la mujer que se dispone para hacer la voluntad de Dios.
Cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz un hijo, ella inmediatamente dice, ¿cómo será esto? El ángel le dijo, no temas, María, no tengas miedo. El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando ella dice, ¿cómo yo permanezco virgen? Esa es mi promesa a Dios, es mi ofrecimiento a Dios. No tengas miedo. Como diciéndole, tu promesa no se romperá. Tú permanecerás virgen. Y Dios le concede esa gracia. ¿Cómo toma en cuenta Dios la decisión que el hombre ha tomado? María había decidido permanecer virgen siempre. Y Dios la preservó también de todo y le mantuvo virgen, como rezamos nosotros en el Santo Rosario, las Aves Marías, y decimos antes del parto, en el parto y después del parto, virgen permaneció. Esto no es posible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando María escucha estas palabras, pues dice, yo soy la esclava del Señor. Si ella se había entregado a Dios y había entregado su vida y su virginidad, no podía decir menos que soy la esclava del Señor. Estoy al servicio de Dios. Si me consagré a Dios fue para servirle. Entonces soy su esclava. Dios quiere hacer esto conmigo. Soy su esclava, soy su servidora. Aquí estoy para hacer su voluntad. Como nos enseña Jesús también en el Evangelio, cuando dice que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Hago la voluntad del que me envió. Estoy para servir al que me envió. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de imitar también a María, porque nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos responder también, soy esclavo, soy hijo de Dios. Y voy a hacer la voluntad de mi Padre, como Jesús me enseñó a hacer la voluntad del Padre. Y así nos lo repetirá varias veces en el Evangelio. María es la mujer que nos da testimonio de cómo se hace la voluntad de Dios. Pues pidámosle que nos conceda a nosotros también hacer la voluntad de Dios hoy en este día. Que hoy comencemos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí hoy en este día? ¿Por qué he venido ya a la misa hoy? ¿Por qué he venido a primera hora? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y cuál es su voluntad? Habrá que ir haciendo un buen discernimiento en cada instante, en cada actividad que tenga que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quizás que lo haga yo con responsabilidad, que lo haga con humildad, que me fije bien cómo hago las cosas. En fin, Dios me irá ayudando cuando yo me dispongo para hacer su voluntad. Que así sea.